De veras, qué contenta me siento de haber salido adelante con mis hijos. Fue tan complicado al principio. Primero, abrir el puesto. Después, lo más difícil, conseguir que me mandaran las hierbas. Y claro, hacerme de clientela. Ahora lo que más me alegra es ver crecer a mis nietos fuertes y sanos. Y sobre todo, darme cuenta cómo los cuidan también. ¿Qué hubiera dado yo porque a mis hijos me los cuidaran cuando me iba a trabajar al puesto? Porque, por ejemplo, mi hija Micaela puede estar bien tranquila en su trabajo sabiendo que sus hijos están en un lugar seguro y en buenas manos. El primer medio ambiente del niño, antes de nacer, es el vientre de su madre, donde se encuentra cálidamente protegido. Es en el momento de nacer cuando los adultos que los rodean serán los responsables de construir un espacio adecuado y agradable, de acuerdo a las necesidades del bebé, donde crezca y se desarrolle felizmente. Es en el espacio físico, en el medio ambiente, donde el niño interactúa con todo lo que le rodea, donde aprende y construye las experiencias significativas. Este proceso es indispensable para la formación de su personalidad y la de su socialización. Es el espacio familiar la primera instancia en donde el niño se siente más seguro afectivamente, más identificado, al menos durante sus primeros años de vida. El lugar que ocupan los objetos y como consecuencia el espacio creado para los pequeños es una de las condiciones básicas para favorecer el desarrollo emotivo de nuestros hijos. Para fomentar sus procesos intelectuales, es muy importante estimular a nuestro bebé desde que nace, permitirle conocer por sí mismo objetos, texturas y su temperatura, apreciar la forma, el tamaño, el color y el peso de ellos. Esta libertad regulada y vigilada es vital para que nuestros hijos crezcan armoniosamente con el ambiente que les rodea. Y para que los adultos que convivimos con ellos les ofrezcamos juguetes y materiales adecuados a su edad. Además de que no olvidemos jugar y disfrutar esta experiencia y de ver día a día cómo crecen nuestros hijos. Es recomendable que elijamos para sus sonajas materiales de plástico fáciles de lavar y de preferencia de color rojo, azul, verde y amarillo cuando el niño es muy pequeño y posteriormente usar todos los colores. Bueno, de hecho la casa donde vivimos no cuenta con un espacio suficiente para la recreación del niño. Entonces, lo que procuramos hacer mi esposa y un servidor es sacarlo a, por ejemplo, adaptarnos a un área de estacionamientos, áreas verdes ahí en la unidad donde estamos. Eso es cuando no contamos con el tiempo suficiente como para llevarlo a Chapultepec o a algún otro parque, ¿no? Pero sí procuramos de que el niño, no sé, al menos una vez al mes, lo llevamos a Chapultepec o a algún otro sitio cercano para que el niño pueda jugar y recrearse y también jugar con otros niños, ¿no? Mis hijos tienen un espacio muy reducido ahí en mi casa y en las tardes cuando llego de trabajar o mi esposa que tiene tiempo, los llevo un rato a un campo de fútbol que está cerca ahí de la casa. Hay varios juegos y están más libres ahí, no corren peligro. Ese espacio se me planeó para que los niños tuvieran un área, porque como la casa es muy pequeña,
no podemos sacarlos cada rato al aire. Entonces, el niño tiene varios juguetes y por eso le planeó una habitación para él, exclusivamente para juguetes, para juegos. Costó un poquito de esfuerzo hacerles el cuarto a mis nietos. Que tuviera buena iluminación y ventilación, y sobre todo, que no fuera frío o húmedo, para que no se enfermaran a cada rato de la garganta. Fue importante construirlo para que ellos tuvieran su propio lugar donde pudieran moverse con libertad. Berenice puede tomar los juguetes cuando lo desea. Además, están a su alcance. Y el cajón donde guarda su ropa también. Así, ella puede tomarla y vestirse como quiere. Y el bebé ya se acostumbró a dormir en su cuna. Nuestros pequeños se socializan integrándose al mundo que les rodea a través de los recursos que conforman su medio ambiente, donde habrán de incorporar a su vida normas y actitudes que formarán parte de él. Nosotros, como padres de familia, debemos brindar a nuestro hijo la posibilidad de convivir con los demás, proporcionándole un espacio propio que él sienta que le pertenece. Sabemos que en ocasiones vivimos en lugares reducidos y no podemos ofrecerle al pequeño un cuarto individual. Sin embargo, sí es posible ofrecerle un cajón donde coloque sus juguetes. Es de esta forma que él aprende que en la casa tiene un espacio que le pertenece solamente a él y que a la vez tendrá que respetar las pertenencias de otras personas. Los niños en muchos lugares corren peligro, como por ejemplo luego hay láminas, se cortan, las escaleras también son muy peligrosas. Yo siento que debe de haber un lugar seguro para los niños, puedan jugar libremente. El único peligro sería la escalera, que es donde yo los observo. Ellos realizan su actividad, se puede decir libre totalmente, realizan lo que ellos desean, únicamente los estamos observando. Luego la moneda llama mucha atención, las moneditas. Y se va a poner la boca. Luego llegan primas a jugar con él, a la casa, y tengo que cuidarlo. Si está jugando con algo de peligro, pues por supuesto que sí interfiero para evitar que le suceda algo. Pero si yo veo que está jugando con algo que le va a ayudar para su desarrollo, pues no interfiero. El niño, por su crecimiento, tiene necesidad de seguridad y de apoyos físicos y humanos. Para poder ir afianzando sus sentimientos y emociones, hay que proporcionarle lugares donde actúe libremente, pero que sienta cerca la presencia del adulto cuando lo necesite. Si el lugar donde camina el pequeño está repleto de cosas que no puede tocar, tales como figuras de cerámica, floreros u objetos delicados, difícilmente tendrá la oportunidad de experimentar por sí mismo, tocarlos, sentirlos y explorarlos. También hay que brindarle al niño espacios donde haya suficiente sol y aire puro que favorezcan su bienestar. Yo sé y creo, estoy convencido de que la principal forma de comunicarse de los niños es a través de la comunicación con los mismos niños. Que es importante, es muy importante porque a través de ellos también generan información, ¿no? Se desarrollan ellos en su medio, con niños de su edad. Importantísimo, pues es vital, yo creo, ¿no? De hecho, nosotros traemos al niño porque la recomendación del pediatra era que tuviera contacto con niños de su edad. La niña, por lo regular, juega sola. Cuando hay oportunidad de relacionarse con otras personas o con otros niños, se adapta muy, muy rápidamente. Nuestros niños de 0 a 2 años de edad necesitan espacios que faciliten arrastrarse. Sí, escuchó bien, arrastrarse en suelos blandos, no importando si ensucia un poco la ropa.
A cambio tendremos hijos que viven su infancia plenamente, reconocen y dominan su espacio. Pero antes que nada, recordemos que en el lugar donde estén jugando nuestros hijos, no existan a su alcance enchufes eléctricos, cuchillos, tijeras, medicamentos y sustancias tóxicas, tales como aguarrás y tiner. Es indispensable que estos se encuentren bajo llave. Dejémosles correr sin que se expongan y ayudémosles a que se suban a escaleras sencillas con barandales si ellos así lo desean. Realmente las cosas que tocarlas y olerlas, tal y como lo hace Berenice, claro, vigilando que no le cause daño. Así se aprende desde chiquito. Yo sí lo hice para reconocer las hierbas medicinales. Para que el niño tenga confianza en sus movimientos, es necesario que experimente por sí mismo, a través de sus sentidos, para conocer lo que le rodea, disfrutando y discriminando de acuerdo a sus necesidades e inquietudes. Se desarrolla adecuadamente, es necesario asignarle un lugar específico dentro de la familia, tanto física como afectivamente. El infante tiene necesidad de un medio ambiente sólido y seguro que le facilite recorrer espacios y tocar objetos sin que para ello pongan en peligro su integridad física. De esta forma, el niño podrá convivir y disfrutar, no solo con la familia, sino con los vecinos de la colonia, y desenvolverse libremente y con plena confianza en el medio ambiente que le ha tocado vivir. Así estaremos garantizándole una mayor seguridad en su desarrollo físico y mental. El juego es la actividad típica durante los primeros años de vida. Es una práctica imprescindible para el niño, ya que a través de esta el pequeño descubre su mundo y actúa en él. A los pequeños les gusta inventar juegos imaginarios y también disfrutan imitando los personajes que más admiran. De igual forma, la pelota es un juguete muy popular entre los niños de 2 a 3 años de edad. Permitamos que nuestros hijos ejerciten su cuerpo. Los patios y jardines son buenas alternativas para ello, siempre y cuando un adulto los vigile. A partir de los 2 años de edad y casi hasta los 7, existe una preferencia por los espacios exteriores o los de gran dimensión, donde el niño pueda saltar, correr y andar en bicicleta libremente. En este caso es necesario que el adulto vigile la seguridad de los infantes, sin interferir en sus juegos. A los niños les brinda mucha seguridad jugar con sus papás trepando o brincando en sus piernas. El juego le hará disfrutar con su hijo momentos que no olvidará. Esta experiencia le permitirá ejercitar también su cuerpo y acercarse cariñosamente a su pequeño. A mi hijo le gusta mucho jugar en los espacios libres. Le gusta mucho ir a los parques, en cualquier lugar se divierte, sobre todo en donde hay muchos juegos que él puede interactuar con ellos. Más que nada prefiero que jueguen libremente, que también se interrelacionen con otros niños de su edad, para que aprendan reglas, para que aprendan a relacionarse entre ellos mismos sin que exista la participación del adulto, pero siempre habiendo una vigilancia.
A los niños de 4 años de edad, por lo general, les gusta conocer constantemente todo lo que está a su alcance. Les atrae saber todo acerca de los animales. Organice visitas con sus vecinos al zoológico y aproveche los libros, revistas y series de televisión y películas para enseñar a su hijo nombres y características de los animales. A su hijo le beneficiará su seguridad y autoestima, demostrándose a sí mismo que él puede saltar y mantener el equilibrio. Recuerde que nuestros pequeños actúan, conocen, conviven y disfrutan, no solo en su casa o en la escuela, sino en la calle, en la colonia, en la comunidad en general. Tendrá que subirse a la mesa del comedor para jugar. Ven, mi amor, este banquito está que ni pintado para que se lave las manos y no se diga los dientes. Creo que así ni mi hija ni yo tendríamos que cargarla para hacerlo. Es indispensable que los padres tengan en cuenta que el espacio destinado para el niño no sea rígido o demasiado libre. Se debe recordar que el lugar escogido para tal fin propicia en el niño la realización de actividades desde sus primeros meses de vida. La seguridad en la disposición de los objetos y del espacio creado para ellos son condiciones básicas para la estabilidad emotiva del niño. También necesitan lugares donde puedan moverse libremente para poner a prueba sus habilidades, sin que para ello corran riesgos. Generalmente yo procuro darle juguetes educativos. Ella ve poco la televisión, sí la ve, pero prácticamente son dos programas. A partir de esto, bueno, ella tiene en casa su espacio para que juegue, tiene cocinitas y he tratado yo también buscar material de acuerdo a su edad. Generalmente no tiene cosas que le puedan lastimar porque siempre tengo cuidado en eso. Las canicas, toda cosa chiquita. Se las quito, que tienen riesgo de tragárselas. Compro cuentos, rompecabezas, juegos para armar de plástico, muñecas. Se debe de tener cuidado porque aunque el juguete sea chico o grande, siempre va a implicar un riesgo si uno no tiene cuidado en estar al pendiente del niño. Sabemos que, desafortunadamente, existen muy pocos espacios destinados a los niños, tanto en la casa como en la colonia. Sin embargo, este olvido social lo podemos solucionar en nuestro hogar, invitando a los miembros de nuestra comunidad a participar.
No se requiere demasiada amplitud de espacio, sino de arreglos imaginativos que reflejen que estos sitios están expresamente diseñados para ellos. También es cierto que los espacios conformados expresamente para el niño no solo se deben disponer en el hogar, sino en la escuela, en la calle y en los centros recreativos, entre otros lugares. Se deben tener sitios exclusivos para los niños. No se propone que el niño debe estar en todas partes y utilice todo lo que le rodea de manera indiscriminada, pero sí se deben valorar los espacios que ocupa el niño en nuestra sociedad. Hay que ayudar y orientar a nuestros hijos para que con ingenio y creatividad hagan sus juguetes simples con materiales de desecho tales como latas, tubos de cartón sobrantes, de papel higiénico, pedazos de papel de colores, hojas de árboles y corcholatas, entre otros muchos objetos. Mira. Sobre todo hay que fomentar al niño su iniciativa, dándole seguridad y permitiendo libertad absoluta para moverse en casa, en parque, en la comunidad toda. Pero eso sí, recuerde que siempre bajo la supervisión o la compañía de un adulto. Cuando ellos rayan las paredes, pues los pongo a... les doy un libro, un cuaderno, donde puedan rayar, dibujar, o unas cartulinas pegadas a los muros para que no me rayen las paredes. Lo primero que hago es hablar con él, con ella, y decirle que no debe de hacer eso porque está el deterioro de la casa, su cuarto se ve más feo, y lo invito a que limpie. Y aparte, las opciones que le doy es ponerle papel en la puerta o en lugares lisos para que pueda pintar. Si mis hijos rayan la pared para que no lo vuelvan a hacer, le doy unos manazos. Si observamos detenidamente a un niño, especialmente si es un bebé, advertimos que sus capacidades de respuesta se modifican constantemente. Al crecer, sus intereses y necesidades se transforman rápidamente. Por esta razón, es vital que el espacio donde se desarrolla el niño esté de acuerdo a los cambios físicos y cognitivos que va teniendo. Generalmente los niños nos imitan en sus juegos, por eso es muy importante que evitemos, en lo posible, situaciones en donde nuestras diferencias como adultos terminen en pleitos, porque a nuestros hijos les hace sentir que los abandonamos. Además, pueden crecer inseguros y no recurrir a nosotros cuando nos necesitan. Estas conductas afectan de por vida el comportamiento del niño. Si estas situaciones se dan, es preferible que no las presencie el niño, puesto que pueden influir negativamente en su desarrollo. Recordemos que el ambiente afectivo que le proporcionemos es determinante para la formación de su personalidad. La relación que establece el niño con lo que le rodea no ha sido tomada en cuenta por los adultos suficientemente. Más bien, lo han asumido como algo muy simple. Sin embargo, el niño crece y su vida se desarrolla a través del afecto con la familia, del juego cotidiano y de su interacción con el entorno. Podemos recordar que un espacio demasiado rígido o normas demasiado relajadas afectan negativamente el crecimiento del niño. El pequeño va a requerir de un espacio que le brinde la posibilidad de desarrollar los aspectos afectivo, físico e intelectual.
con mis lágrimas se están disfrutando lo que yo no les pude dar. En mis tiempos, no hubiera podido mandar a mis hijos a la escuela. Pero ahora sí se pudo estar pendiente de la salud de mis nietos. Ser bien atendidos desde recién nacidos. Tener su propio espacio para crecer y jugar. Disfrutar su niñez. Y sobre todo, estar rodeados de toda la gente que los quiere. Thank you.